con facultades de investigación. Toda facultad de investigación debe de estar sustentada en una carpeta de investigación en base al 21 constitucional, que lo es del Ministerio Público. El artículo 251 me permite realizar actos de investigación. Cítame lo completo. 251 del Código Nacional le refiere que los actos de investigación serán bajo o salvoconducto del Ministerio Público mediante un oficio sustentado en una carpeta de investigación. Usted no trae ninguna carpeta de investigación y está actuando en flagrancia. Yo estoy aquí parado y usted viene y me hace un acto de molestia porque me dice que me retire cuando estoy en vía pública. Ni siquiera le estoy diciendo nada a usted, pero se pone a debatir conmigo. Muy buenas tardes. Dígame. Perdón, disculpe la molestia. ¿Usted es el jefe de turno? Sí, así es. ¿O el jefe de unidad? El jefe de turno. Ajá, dígame. No hay ningún problema. Lo que pasa es que el señor piensa que estaba rechazado algo. No, pues, ¿cuál fue la conducta que lo llevó a motivar que yo estuviera sospechoso? No, desconozco esto, de repente, piensa, o sea, por el actor a veces de la gente, ¿no? No es ninguna situación que tengamos en contra de mi creencia. Okay. Estamos haciendo trabajo y... Sí, pues yo estoy viendo que están haciendo ustedes funciones de tránsito, porque están revisando un permiso de tránsito, y el permiso le corresponde a tránsito, porque es una circulación. No, a ver, ven Flash, ¿qué pasó? ¿Qué te dicen los oficiales? Hola, pues me comentan que mi permiso es apócrifo porque no tengo la de esta... Pero... Ellos no son peritos para referir si es apócrifo, ¿no? ¿Ya te solicitaron documentos? Sí, ya todo eso, pero... ¿Ya les entregaste documentos? No, mira, es que... ¿Cuál es el problema con el ciudadano oficial? Puedo advertir que de su motocicleta trae un permiso provisional. Y él me dice que ustedes están refiriendo que es apócrifo. ¿En qué se sustenta o basa usted para decir que es apócrifo? En el folio nos entrega otro... Muéstreme de dónde emana su fuente para referir que su folio... es diverso al que le debe de corresponder. De la plataforma de Estado de Guerrero. ¿Sí? Escanea tu código, hijo, y a ver si te dicen por qué. No. Ahí trae un código QR para lectura en celular. No es cierto, no cualquiera. Con este lo puedo verificar. Ok, y si es así, si usted dice que es falso, entonces dígame qué es lo que sigue. Porque usted ya derivó un acto de molestia sin sustento jurídico alguno. ¿Cuál fue la conducta que desplegó el señor para que usted lo haya parado? Exceso de velocidad. El exceso de velocidad corresponde a una falta de tránsito y no de seguridad pública. Te voy a pedir de favor que marques el número de la Policía Municipal de Emergencias de Tlalnepantla y pidas el apoyo de una unidad de... Le voy a explicar, nosotros estamos verificando el estatus de ese vehículo. Sí, ustedes no tienen por qué andar verificando el estatus de un vehículo. Ustedes se deben de ajustar su actuar en términos del 146 del Código Nacional, que es una flagrancia. ¿Cuál es la flagrancia? El acto de violencia viene en exceso de velocidad, haciendo cambio de exceso de velocidad. Usted no es tránsito. Carriles, ¿sí? Usted no es tránsito. No me estoy molestando para sancionarlo, porque no me corresponde. Ok, entonces permítale la retirada. No es la primera vez que su servidor se encuentra con oficiales que refieren que ese permiso es apócrifo y de ahí se las gastan para estar molestando a la ciudadanía. Ustedes no son peritos para determinar si es apócrifo o no el permiso. Se necesita un perito en documentoscopía para que efectivamente evidencie científicamente que es falso. ¿Y cómo se va a decir esto? ¿Analizando a la administración? No, usted está mal, porque entonces ahí ya le está ocasionando un perjuicio al señor por un abuso de autoridad, que es una detención arbitraria. ¿Sí? ¿Qué le parece si usted revisa las placas de mi moto también? Y a diestra y siniestra, su libre antojo. El mismo criterio aplica. ¿Sí? Lamentablemente, el Ministerio Público es una autoridad garante de derechos humanos y en vez de rechazarlo porque su actuar no está ajustado a derecho ni a los parámetros que le establece el 16 y el 146 del Código Nacional, se los admite, le retiene la moto y se la manda a corralón. ¿Sí? Pero posteriormente el ciudadano va a iniciar una denuncia en contra de ustedes por esta detención arbitraria. Ustedes no son nadie para decir si el permiso de circulación es apócrifo o no. Ustedes no son autoridad de tránsito para detener la marcha del ciudadano. ¿Sí? Entonces yo le pido de favor que me diga qué se va a hacer, porque le está reteniendo su libre tránsito al ciudadano y no le está dando una certeza jurídica de qué es lo que va a pasar, porque aquí se presta para muchas cosas.
¿sí? Entonces dígame, ¿lo va a remitir o no lo va a remitir? Pero si ahorita lo va a remitir, yo voy a ir con él y ahí mismo vamos a solicitar una puesta a disposición de ustedes por el abuso de autoridad. Y ahorita le vas a marcar a la Policía Municipal de Tlalnepantla por este abuso de autoridad para que venga. Sí, y si ustedes no están haciendo bien su trabajo, que la Policía Municipal también nos apoye y se haga la puesta a disposición. Voy a cortar la videograbación, estoy grabando en vivo para generar y documentar el actuar de los oficiales de policía de la Estatal, de la Secretaría de Seguridad del Estado de México. Y vamos a llamar a emergencias de Tlalnepantla.